fue un partido complicado, cerrado, pero consiguen el subcampeonato y clasificar para el Mundial. ¿Qué enseñanzas le deja una niña de tu edad competir en este nivel? Pues la verdad, me enseña mucho a competir. Me he preparado muy, muy duro para esto y tal vez quedamos subcampeonas, pero no nos rendimos. Y esto es solo un pasito de todo lo que vamos a lograr y que todo México confíe en nosotras porque vamos a llegar al Mundial y vamos a ser campeonas del Mundial. Ahora únicamente les queda trabajar más rumbo a la Copa del Mundo en la India. ¿Cómo crees que será su preparación para un torneo tan importante? Va a ser muy frecuente y muy intensa porque esto nos va a enseñar a ser más fuertes y a estar más unidas que nunca. Estamos muy confiadas de que vamos a trabajar muy duro para ganar ese campeonato. Muchas gracias.